Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien, de lo más tranquilo, de lo más relax. Muy emocionado porque hay mucha gente vacunándose también, sí, que asistió a este proceso de vacunación. No cabe la menor duda. De primera línea. Por suerte, porque el viernes llovió bastante. Sí, y sí. Eso me preocupó, pensé que las lluvias iban a impedir que la gente asistiera a la vacunación. La gente asistiera, pero ya el sábado y el domingo reapareció el sol y eso permitió que la gente fuera de manera masiva a votar, a vacunarse. Eso es sumamente importante. Es. Ya se está hablando de 7 millones de vacunados en la República Dominicana, entre los que llevan la segunda dosis y la primera. O sea, creo que vamos bien, bastante claro, bien. Claro, claro. El plan es que para finales de julio estén vacunados por lo menos 8 millones de dominicanos. Y ya con eso se debe sentir una baja considerable. Que ya inmunidad de rebaño. Llega la inmunidad de rebaño y ya Correcto. Eso, bueno, va a permitir que el gobierno pues pueda reabrir todo vuelva a la normalidad, que las actividades económicas, sociales, culturales se restablezcan y eso puede permitir que dentro de cierto tiempo pues entonces veamos un dinamismo económico adecuado. Es correcto. Y el presidente incluso tiene un anuncio que está saliendo en los medios de comunicación, que su objetivo es crear 1 millón de empleos. Eso nunca había pasado en la República Dominicana, pero yo me imagino que tiene un plan establecido, específico. Yo digo que Dios lo oiga entonces. Que Dios lo oiga, claro, porque que sí. Lo mejor que nos ha ido en 4 años son 500,000 y pico. Así entonces mismo. Prácticamente le está hablando de duplicar eso. Implicaría 200,000 empleos por año y ya este año se perdió. Así que tendrían que ser por lo menos 300 por año. Una meta muy difícil, pero esperemos que él tenga un plan, que el plan claro, que permita que tenga, que haya ese nivel de recuperación y de incremento del empleo. Así es. Bueno, este lunes comenzamos con austeridad. El gobierno ha emitido un decreto que pone ciertos límites a algunos gastos dentro del tren gubernamental. Entre esos está el tema de el utilizar los vehículos en los fines de semana. Son medidas que le han hecho otros gobiernos también. Y ha dispuesto, conjuntamente con todo esto, que para paliar un poco el gasto público y los problemas que hay mediante el decreto 396-21, limitó el gasto relacionado con viajes al exterior, inclusive compra de vehículos de lujo, remodelación de alto costo, agasajos y celebraciones, así como también limitó las escoltas. Creo que la limitó en un 50% de las personas que tienen escolta asignada para que vuelvan a sus bases y se integren a la lucha contra la delincuencia y otras actividades. Claro. Además de eso, también aquellos funcionarios que no les correspondía tener franqueadores deben entregarlo y no usarlo. Solamente se limitó al presidente, a la vicepresidenta y a los organismos del Estado de alta seguridad, como el ministro de Defensa, el director de la Policía Nacional, el ministro de Interior y Policía, y los jefes de los cuerpos armados. Vi una información que no me gustó, o mejor dicho, una declaración, porque lo vi que lo estaban entrevistando en un canal amigo al director de presupuesto. ¿Qué dijo? Él dijo que entre las medidas que se van a aplicar para este plan de austeridad es disminuir sustancialmente la publicidad, los medios de comunicación. Ah, no, grave Yo error. Creo que ese es un gran grave error. Un gran error. De por sí, están maltratando a los medios de comunicación. Sí, ciertamente. Especialmente a los dueños de programas, digamos, que son medios, que no son, digamos, la élite de la comunicación. Y yo creo que eso no está bien. Debe de tratar de mantenerse
quizá en una situación como la actual hay que disminuirlo todo. Pero yo creo que cuando, por lo menos cuando se restablezca, pues la política de comunicación democrática, para que haya muchos medios de comunicación, por la radio, por la televisión, los digitales, que puedan sobrevivir, que es un medio de vida además. Claro. Pero que aparte sí. De eso, para que fluya la democracia en la comunicación. Porque también, si tú creas un oligopolio en la comunicación, terminan sobornando al propio gobierno. Así mismo. Ellos mismos se encargan de hacer que no tengan, que esos medios de comunicación, si tú lo reduces, si tú sacas del mercado a los que son medianos o son pequeños, entonces tú limitas a que un grupo controle el pastel, controle la opinión pública y tenga capacidad de maniobrar en contra del gobierno. La experiencia ha enseñado que en gobiernos anteriores que lo han intentado han fracasado en ese intento, porque eso tiene muchas aristas. Desde el mismo momento en que tú dices reducir, está hablando de la posibilidad de que algunos medios que tienen empleados tengan que reducir la empleomanía, y eso es pérdida de empleo. Además de eso, en un ambiente como en el que estamos, donde se han visto que se han entregado millonadas a programas de televisión o a grupitos en específico, millones por concepto de publicidad, tú decías ahora que la vas a reducir y metes a todo el mundo en el paquete, pequeños y grandes, ya eso trae un conflicto serio. Como tú dices, viene detrás de eso el chantaje, el soborno, y por supuesto un gobierno no va a soportar que todos los medios de comunicación que hay en este país, digitales, además de eso, en las televisoras de todos los tipos, estén hablando negativamente de este gobierno, que es lo que le ayuda, es que por lo menos que con el incentivo que le dan también resalten las cosas buenas. Bueno, porque... Y a veces dejan de resaltar las cosas malas que se dan. Miren, entrando ya a materia, es muy sencillo. Si tú sacas a una cantidad importante de programas, te lo está echando de enemigo. Que utilizarán las redes o lo que puedan para acabar con el gobierno. Y luego los grandes, esa reducida clase, que se lo ganaron. No tengo nada en contra de ellos. Claro. Se lo ganaron, ¿verdad? Por su nivel, por lo que sea. Pero se ganaron su posicionamiento. Pero luego ese grupo tendrá capacidad, vuelvo a reitero, hasta de chantaje. Claro. Para hacer que el gobierno tenga que darle más y más. Y los chiquitos, porque van a estar incómodos, entonces va a acabar con el gobierno. También escuché un dato este fin de semana que hablaba de que había... Y tanto que iba el director de presupuesto a los diferentes programas. Bueno. Grande, mediano y pequeño. Pero es que a veces como que no piensan lo que van a decir. Porque hay cosas que generan un impacto negativo. Muy negativo. Entonces eso es lo que genera impacto negativo en lo que son los comentarios. En el día a día de la información. Bueno. Bueno, señores, vamos a las principales noticias económicas de nuestro país y también del mundo. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el pasado sábado la apertura del Plan Manejo Integral de las Cuencas Hidrográficas Prioritarias con el fin de garantizar el agua como recurso indispensable para el desarrollo del país. El presidente Abinader aseguró que con este plan el gobierno presta especial atención a la protección de los suelos con vocación forestal, a la mejora del régimen de las aguas, a la lucha contra los incendios forestales y otros agentes nocivos que afectan la conservación de la biodiversidad. Este plan servirá a los fines de recuperar los ecosistemas de las 6 cuencas identificadas como prioritarias a nivel nacional, que son aquellas donde se encuentran los nacimientos y pasos de los ríos más importantes del país. Lo haremos gracias a una inversión de más de 1.000 millones de pesos que generarán unos 8.900 empleos verdes en este primer año. Con un manejo integral de las cuencas hidrográficas, el país obtendrá beneficios en cuanto a calidad del agua, flujo estable, regulación de avenidas o inundaciones, resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático, protección de las costas, protección y estabilidad de la producción agropecuaria en las partes bajas de la cuenca, suministro apropiado de agua, bajo costo en el tratamiento de las aguas, entre muchos otros beneficios y servicios ambientales. El mandatario se hizo acompañar del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dando inicio al plan con la siembra de árboles en la cuenca alta del río Nizao,
una de las más productivas del país, y donde se intervendrán 400 tareas de tierras con 10.000 plantas de pino criollo, cedro y café. El plan, que está a cargo del ministro o del Ministerio de Medio Ambiente, busca recuperar y mantener la cobertura boscosa en zonas fundamentales para la producción hídrica, contrarrestando su degradación progresiva, principalmente por la deforestación y la erosión de los suelos. Este fin de semana, en el sector de Mano Guayabo, se registró un aumento, al igual que todo el país, del precio del pan. Se estaba vendiendo a 2 por 15. Eso implica que el pan está costando 7,5, lo que implica que aumentó un 50%. Sin embargo, los moradores de la zona advirtieron que no van a comprar pan hasta tanto el pan vuelva a su precio anterior, y los colmaderos indicaron que están perdiendo debido a que la gente está comprando menos pan debido a que están molestos por el incremento de este alimento tan importante para la canasta familiar. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Maciel Genao. Las quejas por el incremento en el precio del pan continúan y se extienden hasta Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste, donde los dueños de colmados manifiestan que no comprarán el producto a los suplidores por las grandes pérdidas. En esta zona, al igual que otras, el pan se vende a 2 unidades por 15 pesos. No, yo lo que no voy a coger pan, voy a vender esas 3 fundas que cogí, no voy a vender más pan. Eso es lo que voy a hacer. No se lo quiere llevar. Ese puede vender a 2 por 15. ¿Están cuadrando ustedes? Porque se están quejando los colmaderos de que se están vendiendo. Ellos no dejan mucho para que venderlo así. No, la gente no lo está casi comprando así. Que hoy yo no lo compré, ese pan tiene 2 días ahí. El de agua yo lo vendo a 5 y se vende diario. Los usuarios que frecuentan estos negocios manifestaron que no adquirirán el artículo mientras se mantenga a este precio y expresaron que lo sustituirán de su dieta diaria. Mejor doy 5 por un bizcocho o por un plátano que da un pan con pan. Eso está muy caro. Mejor doy 10 por un bizcocho y no por un pan 7. Proharina dijo que no había aumento en los precios, entonces los colmados lo han venido aumentando. En otros negocios, la unidad de pan se vende hasta 10 pesos, generando descontento en la población. Gracias, Maciel. El tema del aumento del precio del pan continúa provocando preocupación en diversos sectores, y en esta ocasión la presidenta de Mujeres Empresarias Dominico Internacional, Amarilis Durán Salas, consideró como preocupante y desproporcionado el aumento que se ha dicho de 10 pesos o 2 por 15 pesos. Veamos esta historia con Ernesto Trinidad. Durán Salas manifestó que el pan es un producto alimenticio que es muy requerido por los dominicanos y que incrementar el precio de 5 a 10 pesos es desproporcionado. La empresaria entiende que esa decisión limita el poder adquisitivo de la población de más bajo ingreso. Y sobre todo la calidad de la alimentación, porque bien sabemos que el pan es uno de los productos de primera necesidad, por así decirlo, de lo que es la comida del dominicano. Señaló que el incremento en las materias primas a nivel internacional incide en el poder adquisitivo de los productos y servicios. Ya amerita que el gobierno analice el planteamiento que están haciendo los panaderos en cuanto a lo que son esos incrementos, porque bien pudiera mantenerse el mismo precio si se busca la manera de que se puedan subsidiar los insumos que tienen que ver con la elaboración de este importante producto. Indicó que la pandemia del COVID-19 ha afectado la productividad, la calidad de la mano de obra y ha conllevado el cierre de empresas. A propósito del tema, la semana pasada, ProConsumidor, Eddie Alcántara, el nuevo director de ProConsumidor, anunció el inicio de un operativo para determinar en qué centros comerciales se estaría especulando con el pan. Vamos a ver esa historia que nos preparó nuestra compañera Rosalba Escalante. El director de ProConsumidor, Eddie Alcántara, advirtió que la entidad que dirige iniciará acciones legales en caso de comprobar especulación en el incremento del precio del pan, que este martes llegó a venderse hasta 10 pesos la unidad luego del anuncio hecho por un gremio, que más adelante fue desmentido por la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina. Aquí en la República Dominicana, especular
es un delito. Tratar de obtener ventaja a través del ejercicio especulativo en detrimento de los sectores más desposeídos de un país como el nuestro, que sanciona la especulación, yo entiendo que llama la atención de todos los dominicanos y pone en alerta a esta institución como autoridad nacional de mercado. Aunque reconoce que el PAN es un producto de libre mercado, Alcántara precisó que no hay razones para un incremento en el precio de este artículo de alto consumo en las familias dominicanas. Donde independientemente de que reconocemos que en el mercado internacional se han producido alzas en los commodities y la materia prima, no solamente para la fabricación del pan, sino de todos los productos, inclusive productos que no son de consumo, la madera, el combustible, todo. No menos cierto que el aumento no es tan desproporcionado para que se le anuncie a este país que el aumento del pan, que es básico para la alimentación de los dominicanos, va a aumentar en un 100%. El funcionario reiteró que ProConsumidor tiene las herramientas para defender los derechos de los consumidores mediante la ley 458-05. Gracias, Rosalba. Y dirigentes PRMistas están acusando al Partido de la Liberación Dominicana de llevar a cabo una conspiración en el aumento de los productos de primera necesidad en el país, mientras los dirigentes del PLD advierten al gobierno que debe garantizar precios bajos. Veamos esta historia con Jonan González. A decir de algunos diputados oficialistas, las especulaciones en los precios de los productos de primera necesidad obedecen en parte a una conspiración de empresarios PLDistas que buscan desestabilizar el gobierno de Luis Abinader. Los ex funcionarios de Danilo Medina han montado una especulación y ustedes tienen que entender que son gente de poder, gente que se hicieron empresarios a la mala, de políticos a empresarios, y con el desfalcos al gobierno, al Estado, han montado empresas en la cual por ahí quieren boicotear la gestión del presidente Luis Abinader. Sabemos que nosotros no importamos trigo ni soya, y que el pan es una de las materias primas, pero no para aumentarle el doble de lo que realmente había. La denuncia fue negada por los PLDistas, pero advirtieron al gobierno que de no subsidiar a los productores, los altos precios se reflejarán en los bolsillos de la ciudadanía, lo que se convertirá en su peor enemigo. Solamente dicen, bueno, está lloviendo hoy, culpa del PLD. Se están produciendo inundaciones, culpa del PLD. Y eso naturalmente es una respuesta a las incoherencias que tiene el gobierno en función de la administración que tiene de los fondos. Hay una cosa que tumba un gobierno y es tener un pueblo sometido a pasar hambre sin necesidad. Sí, que se cuide mucho este gobierno porque no está dispuesto el pueblo dominicano de manera irracional que le suban todos los productos de primera necesidad. Los PLDistas entienden que la inexperiencia ha llevado a las actuales autoridades a tomar decisiones equivocadas y en ese sentido les recuerdan que si deciden subsanar los altos precios con importaciones podrían estrangular a los productores nacionales. De su lado, los oficialistas aseguraron que el gobierno es consciente de las alzas que han sufrido los productos de primera necesidad y prometieron que el gobierno le hará frente a la situación. A la hora que nosotros grabamos este programa, que es a las 11 de la mañana, se supone que el presidente de la República estaba dando una rueda de prensa o una especie de conversatorio en el cual se supone que iba a hablar del tema de los altos costos de los precios y de los precios de los productos de la canasta familiar, y en consecuencia no pude ver qué dijo. ¿Por qué? Porque al mismo, de manera concomitante, mientras el presidente está conversando, yo estoy grabando este programa. Pero yo espero que lo que el presidente haya dicho, que lo vamos a comentar mañana, no se parezca en nada a esa declaración que dieron legisladores y dirigentes del PRM de que hay una conspiración en contra del gobierno. No hay ninguna conspiración. Eso es un absurdo. Lo primero es que este es un mercado de
competencia perfecta, que quiere decir, en principio de economía, que si hay miles de productores, no se van a poder a poner de acuerdo todos para aumentar el precio. Incluso, por eso existe, se diferencia el monopolio y el oligopolio, que los economistas le dicen que es un mercado imperfecto y que son fallos de mercado. ¿Por qué? Porque en un monopolio o en un oligopolio, sí, cuando hay un monopolio, impone precio. Y no hay de otra. Si hay oligopolio, se ponen de acuerdo e imponen precio. Pero cuando hay demanda perfecta, como es el caso de la producción nacional, no es verdad que cientos, miles de pequeños empresarios de la producción se van a poner de acuerdo para hacerle daño al gobierno. No, lo que hay es, y todo el mundo lo sabe, una inflación importada. El precio del petróleo el año pasado estaba a 38, el barril ahora anda por los 73. Y los fletes antes oscilaban desde Estados Unidos a $1,500 y ahora andan por los $3,500. El flete desde China costaba $3,500 y ahora cuesta $10,000. Los insumos, el trigo, el maíz, el sorgo, la soya, todos se han incrementado. Se han incrementado. Entonces hay una inflación importada. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? No es ponerse a acusar a la oposición, que si ha hecho una que otra maniobra, ese es su trabajo. El gobierno manda a callar a la oposición si agarra y se reúne con todos los productores, conversa con ellos, ve cuál es el problema y busca la manera de cómo ayudarlos y aumentar la producción en cada rubro. Que de alguna manera se compense dentro de lo posible la inflación importada que los productores están tratando de resistir y ya no les queda de otra que incrementarlo, porque nadie trabaja para empatar o para perder. Yo voy a poner de ejemplo un término muy parecido que se utilizó en el 2003. Cuando devino la crisis bancaria que provocó la quiebra de tres bancos, y eso hizo facto, provocó que se triplicara la oferta monetaria, eso provocó una inflación. ¿Qué hizo el gobierno para controlar la inflación? Firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le entraron recursos, aplicó una política monetaria de abrir certificados de participación para que la gente llevara el dinero al Banco Central con un interés atractivo por encima del que podían dar los bancos y desmonetizó la economía dominicana. Y eso provocó, luego de una firma con el fondo y luego de la política de los certificados de participación, que el tipo de cambio, el precio del dólar empezara a ceder y la inflación empezara a bajar. Pero Hipólito Mejía, lamentablemente, en ese tiempo se quería reelegir y terminó rompiendo el acuerdo con el fondo. Terminó comprándole a Unión Fenosa y tirando dinero a la calle porque se quería reelegir. Entonces, lo que hacía el banco, la política del Banco Central de sacar dinero se invalidaba con la política fiscal de meter dinero a la economía. Se fue la confianza, no vinieron las inversiones, el que tenía dinero lo sacó y eso dejó la moneda, lo colocó en un momento hasta 55-1. Había una, ¿cuál fue el término que utilizaron?
un plan en contra del gobierno. Conspiración. Una conspiración. No. Había una política económica, una política fiscal y una política monetaria mal aplicada que creó desconfianza en la economía. Y por eso los inversionistas financieros sacaron su dinero y por eso la inversión extranjera directa dejó de llegar, e incluso hasta la inversión dominicana se fue por otro sitio, protegiéndose por la locura. Entonces, ahora mismo estoy viendo una declaración parecida a lo que pasó en el 2003, el 2004. No es un asunto de conspiración. Es un asunto de que no ha habido una adecuada planificación, de que el gobierno no se ha sabido juntar adecuadamente con el sector productivo para mejorar la productividad, aumentar la producción y compensar la inflación importada que está castigando la producción nacional. Mira, esa declaración de algunos diputados PRMistas que atribuyen a una conspiración, señores, yo creo que no es más que el galloloquismo que hay en un grupo de diputados, de legisladores, de funcionarios, que no saben agarrarse la lengua. Porque como usted dice que el PLD tiene una conspiración, le está atribuyendo un poder que realmente, probablemente, y estoy seguro, el PLD no tiene para controlar ese tema ahora mismo en República Dominicana, como tú acabas de decirle, Desma. 1,000 productores, te podrás poner de acuerdo con 100 y los otros. ¿Cómo va a variar eso? Pero aparte de eso... ¿Cómo va a variar eso? Es a perder, o sea... Bueno, yo no digo que haya productores que sean tan peledeístas que se le importe perder 50, 60 millones de pesos. No sé si lo habrá. Son empresarios. No sé si lo habrá, pero reitero. ¿Cuántos productores de arroz hay en el país? ¿Cuántos productores de huevo hay en el país? ¿Cuántos productores de cebolla hay en el país? De habichuela, y voy y digo cara rubro, y ustedes verán que hay un mercado de, reitero el término, economía, principio de economía, mercado de competencia perfecta. Así es. Ok, mercado de competencia perfecta. 1,000, te ponen de acuerdo con 200, eso están dispuestos a perder, pero los otros 800 los van a comprar. No van a perder. No van a perder. Y quizás son afectos al mismo gobierno. No van a perder. Y además, saben que ahora tienen que estar tranquilos porque si no el gobierno sabe cómo aplicarle la codera. Sí, hombre, eso es. ¿Estás comprando contra mí? Te aplico la codera. Un exceso. ¿Tú quieres perder por el PLD? Sigue perdiendo. Entonces, señores, eso es simple y sencillamente reunirse con los productores para mejorar la producción, incrementarla, apoyo de crédito, de subsidio, de lo que ustedes quieran, pero apoyo. Como quiera. Como hay una inflación tan alta, los precios quizás no van a volver a los precios anteriores. Ya hay un nuevo punto de equilibrio. Ahora, quizás el pan, en vez, si tú hay un apoyo adecuado, en vez de costar 7,5, quizás nada más sube 6. Así es. Pero si hay un apoyo adecuado. Bueno, lo cierto es que esperamos que cuando el presidente Abinader termine en el día de hoy su alocución o su intervención, los resultados sean positivos, porque de por sí la medida que tomó con el decreto de limitar algunas cosas es algo muy repetitivo, que lo han hecho todos los gobiernos y nunca se consigue nada con eso, pero que la solución que él plantee para combatir la inflación que hay, especialmente en los artículos de primera necesidad, sea algo palpable y que se pueda ver en lo inmediato. Mira, con respecto a la medida de austeridad, eso es un chelito. Sí, hombre. Eso es un chelito. Ok. Si aquí se... Pero está bien. Hoy dijo nuestro invitado Luis Reyes en Diálogo Urgente, eso es un chelito, pero es un mensaje que le da autoridad para que luego cuando el gobierno, por ejemplo, que tiene que discutir el tema de reforma fiscal, tenga autoridad para exigir. Está bien, ahora bien, para enfrentar el tema del dispendio es eliminando la corrupción y sobre todo la sobrevaluación. Cuando usted elimina la sobrevaluación, cuando usted hace adecuadas licitaciones, por ejemplo, para no seguir atacando el PLD, que entonces lo está pegando el PLD ahora, por ejemplo, en salud pública iban a comprar jeringuillas. Claro, se paró y hay que reconocerlo. Pero en salud pública iban a comprar jeringuillas. Las jeringuillas cuestan $2.50 la unidad. Se quería comprar 26.
es una sobrevaluación. Cuando usted busca que usted tiene que comprar 20 millones de jeringuillas, multiplíquelo por 20, la sobrevaluación iba a ser de 23 dólares y 50 centavos. Multiplique 20 millones de jeringuillas por 23 dólares y 50 centavos para que usted vea qué búsqueda iba a ser esa. Entonces, ese tipo de cosas es que hay que evitar y castigar, y de seguro que va a haber un excelente ahorro. No ha sido fácil para el gobierno luchar con la corrupción pasada y la de ellos mismos en pocos meses. No ha sido fácil. Ahora. No es fácil. Vamos con el diccionario económico. Sí. Privatización. Transferencia de servicios, empresas o valores públicos al sector privado. Los gobiernos, ya sean locales o nacionales, tienden a privatizar para aumentar los ingresos, recortar gastos o crear servicios más eficientes debido a la competición del libre mercado.